Damos inicio a la edición 650 de Rafaela Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Claudio Ortmann, de la cooperativa Lehmann, se refiere a la soja intacta que distribuyen. Carlos Canavesio, de Portón Comercial, habla sobre la línea de implementos Simplecor. Carlos González de Urquiza, de Semillas Magna, presenta la braquiaria Llanero Piatá. Dora Sosa, del Instituto Nacional del Agua, explica el manejo de los recursos hídricos. Roberto Perracino, de Perracino Litoral Maquinarias, comenta detalles de la segadora Yomel 3370. Raúl Barrea, de Marul Córdoba, brinda información del mixer vertical GEA. Por último, Raúl Mota, en la jornada de valor ganadero de ACA, analizó los desafíos de esta producción. La cooperativa Guillermo Lehmann realizó en Rafaela unos ensayos de la nueva variedad de soja intacta. El ingeniero Claudio Ortmann destaca algunas bondades de la oleaginosa. Yo estoy en la parte del semillero en la cooperativa Guillermo Lehmann. El semillero este año, con respecto a soja, incursionado en soja intacta, tenemos variedades de Don Mario y de ACA, que para la próxima campaña van a estar disponibles el productor. Lo que se puede ver a campo es que han tenido realmente un buen desarrollo, han mostrado ser realmente intacta, como dice la palabra, y esperemos que tenga un buen resultado y que también se vea reflejado en los productores. Con respecto a la intacta, hay que tener ciertas prácticas agronómicas, hay que hacerle un refugio. Este refugio tiene que estar a una distancia no mayor de otro de 1.200 metros. Como así también hay que tener en cuenta que esta tecnología hay que cuidarla porque aporta mucho. O sea, no nos olvidemos que va a aportar un plus de rendimiento, va a aportar una tolerancia a insectos. Básicamente intacta va a controlar todo lo que es orugas, lo que son las medidoras, lo que son militares. Hay un control amplio casi en la mayoría y en otras muy, muy poca cantidad hay supresión. Quiere decir que va a controlar parcialmente la población. Igualmente nosotros vimos a campo este año con las sojas que tenemos de la cooperativa en el semillero que hay una diferencia, a pesar que hay insectos, que hay una supresión en el control, igualmente no llega al umbral de control. Quiere decir que la tecnología sirve y realmente no hacemos la aplicación. Esto no quiere decir que no hay que monitorear, sino hay que seguir el lote, pero hay un ahorro en la aplicación y obviamente estaría también el plus de rendimiento por el mejor lugar donde se introdujo el gen con respecto al RR1. Con respecto a intacta, los grupos que vamos a tener este año son un 5-9, un 6-2 y un 6-5. Lo que vemos a campo es que han tenido un desarrollo más vigoroso que la RR1. Hay que ver si eso también se convalida en los rendimientos. Y tenemos fe que realmente pueda aportar ese plus de rendimiento que tanto se habla. Con respecto al insecto, también se ha visto que hubo un control y en algunos casos que ha aparecido insectos que hacía supresión, no se llegó a controlar porque nunca llegó al umbral crítico de control. Portón Comercial de Carlos y Gustavo Canavesio es representante de la línea de implementos agrícolas Implecor. Ya les presentamos la nota con el señor Carlos Canavesio, que habla del tema. Bueno, con la firma Implecor también nos une una estrecha vinculación desde hace unos cuantos años y estamos comercializando con ello toda la línea de embutidoras, embutidoras de forraje y toda la línea de mixer Jaylor de origen canadiense. Fue de los primeros mixer verticales que entraron al país y de ahí después han surgido algunas copias del mercado. Es un mixer que se destaca por su fortaleza y por su gran capacidad de molienda y de mezclado en poco tiempo y con muy poca potencia en relación a los demás mixers que hay en el mercado. Es un mixer que está en este momento lo distribuyen en todo el mundo, en América del Norte, América Latina, Europa y África.
tiene más de 30 países en los cuales se está utilizando. Y bueno, por ende en Argentina lo distribuye Implecor y lo está armando Implecor en la localidad de Brinkmann. Así que tiene componentes importados y componentes nacionales en sí, la mano de obra. Carlos González de Urquiza, de Semillas Magna, comenta la adaptación al medio de la pastura subtropical Llanero Piatá. Estamos en la estancia La Sorpresa, en Logroño, en el norte de Santa Fe, perteneciente al grupo de la estancia La Carreta. Estamos sobre un lote sembrado con Brachiaria humidícola Llanero, consociada con una Brachiaria brisanta Piatá. Esta consociación de gramíneas tropicales está demostrando que para este tipo de suelos, para este tipo de condiciones que tenemos acá en el norte de Santa Fe, puede ser una gran opción y una gran alternativa para estos suelos pobres, para estos suelos que se inundan, suelos de espartillares. Sembrar este tipo de brachiarias está siendo una novedosa alternativa para la producción de forrajes. La brachiaria humidícola Llanero es una brachiaria que se adapta a suelos inundables, a suelos pobres. Es tan agresiva y tan rústica esta variedad que aguanta mucho el desmanejo, aguanta mucho el sobrepastoreo, la quema de los campos, en fin, tiene una serie de características de rusticidad muy interesante. Pero lo que yo más rescato de esta variedad es que se adapta por su sistema de reproducción, que es a través de su reproducción por estolones sexuales y por semilla. Entonces hace una variedad que sea una variedad muy agresiva, una variedad que tiene una capacidad de dominar a la maleza, y esto es, no es un tema menor en esta zona. La brachiaria humidícola Llanero se consocia generalmente con otra brachiaria, que puede ser la brachiaria brisanta Piatá o la brachiaria de Cumbens. ¿Por qué se consocian estas variedades? Porque la brachiaria humidícola Llanero es un poco lenta en su desarrollo inicial. Por eso es que se la consocia con otra brachiaria para que haga competencia a la maleza y para que también le agregue a esta mezcla de gramíneas la calidad. De esta manera logramos tener un potrero con una mezcla de gramíneas que son muy agresivas y que dominan totalmente al espartillo y a la paja brava y al malezal. Semillas Magna, más de 30 años de trayectoria en pasturas subtropicales. Mulato 2, Brachiarias, Grama Rhodes, Gatton Panic, Tanzania. Asistencia profesional permanente. Semillas Magna, semillas confiables. Equipos estiercoleros Pichón y mixers verticales Chaylor. Implecor, máquinas forrajeras. Representante en Rafaela, portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Cooperativa Guillermo Lehmann. Todo lo que usted necesita en un solo lugar. Mixer vertical Acron. Gran capacidad de desmenuzado. Eficiente y uniforme sistema de mezcla y entrega. Acron. Listos para rendir. Garrone. Diseña, fabrica e instala. También garantiza calidad y fortaleza. Metalúrgica FNG. Creando. Pensando en el futuro. New Hall. Un tractor del que no te vas a querer bajar. Encontrá la línea completa en Grosso Tractores. Rafaela. La principal disertante de la jornada del INTA Rafaela fue la ingeniera Dora Sosa, que pertenece al Instituto Nacional del Agua. En esa oportunidad se refirió al manejo de recursos hídricos. Yo soy Dora Cecilia Sosa, soy ingeniera en recursos hídricos y tengo un doctorado en ciencias de la tierra y medio ambiente. Represento al Instituto Nacional del Agua, el Centro Regional Litoral, que se encuentra con sede en Santa Fe. El instituto trata toda la temática del agua, el agua superficial y el agua subterránea. Mi tema específico es agua subterránea y he trabajado durante más de 30 años en toda esta región central de Santa Fe.
El tema de la charla que vamos a ver hoy es precisamente los niveles freáticos y la respuesta de los niveles freáticos en toda la región central de Santa Fe a través de toda la historia del tiempo, de los últimos 30 y 40 años hasta el momento, los estudios que ha realizado el instituto, la influencia que tienen los canales y las canalizaciones en los niveles freáticos y los niveles freáticos en las canalizaciones, tendiendo a comprender todo el sistema, cómo funciona, y ver la importancia que se tiene en todo momento, cuál es el manejo que cada predio hace del agua, porque estamos dentro de un sistema y todo está relacionado. O sea que cada cosa que se hace en un lugar tiene influencia en absolutamente todo el conjunto. El tema de los canales es un tema complejo, porque no solamente están los canales que se hacen y se diseñan para un determinado caudal, sino que también a un canal que pasa cerca del predio, y uno tiene mucha agua dentro de su campo, lo primero que se hace es conectar al canal que le pasa enfrente. Por lo tanto, cada uno, de alguna forma, tiene también un poco de responsabilidad en el agua que van llevando cada vez más creciente todos esos canales. Aparte, hay una influencia de los canales sobre los niveles freáticos. En lugares como los lugares de llanura, donde las pendientes son escasas, el agua tiende a quedar en un lugar. Y si se hacen canales, estos tienen muy poca influencia para poder sacar el agua que tiene todo un campo. Por lo tanto, el tema que hay que hablar entre todos es, si incrementamos el número de canales, no solucionamos el problema. La solución va por el otro lado, que es ponernos de acuerdo cómo tenemos que entre todos manejar el sistema. El señor Roberto Parracino, titular de Parracino Litoral Maquinarias de Villa Trinidad Santa Fe, presenta algunos datos técnicos de la segadora acondicionadora Jomel 3370. En este caso hemos traído un equipo Jomel, una segadora 3370, una segadora moderna, el último lanzamiento que hizo Jomel en cuestión de segadoras. Anteriormente estaba la 3070, una versión más chica. Bueno, pero aquí estamos presentes con una 3370. Nosotros destacamos de esta máquina que es un poco más ancha, tiene un plato más para que le da mayor ancho de trabajo. Y bueno, tiene dos rolos acondicionadores de caucho que trabajando logran acelerar casi en dos días el secado de la pastura para una confección rápida, y por ahí lo que siempre le tememos nosotros, que la pastura sea alcanzada por una lluvia y pierda calidad. Nosotros destacamos de esta máquina el rolo acondicionador. Es un rolo acondicionador en el que por ahí la gente no presta demasiada atención. El departamento técnico de Jomel destaca que el rolo debe tener un zigzag pronunciado. ¿Qué quiere decir esto? El rolo está compuesto por valles, que es la parte de la depresión del rolo de goma, y la parte más alta, que es el engranaje, digamos, del rolo. Bueno, ocurre que en algunas pasturas, por ahí vamos a encontrar una alfalfa, o vamos a encontrar, más precisamente, las moas suelen tener ese problema, que las moas están recostadas, revueltas, porque están altas, y a veces un aguacero las pega al piso y demoran o ya no levantan de vuelta. Bueno, en este caso el rolo de goma es fundamental que sea bien abrupto. ¿Qué quiere decir? Que el zigzag sea bastante continuado, no alargado, espiralado como por ahí es tradicionalmente. Esta máquina incorpora esa innovación, un rolo bien pronunciado en su zigzag, que evita que la vara larga a veces de la alfalfa o la vara larga de la moa se recueste sobre el valle, o sea, sobre la parte inferior del rolo, y pase hacia atrás sin ser tocada, casi en ningún punto. Entonces estaríamos netamente desmalezando. Bueno, el rolo más con zigzag más pronunciados hace que sí o sí el tallo de la planta sea
sea acondicionado en algún punto de su trayecto de tallo. ¿Qué quiere decir acondicionado? Que sea machacado para así permitir la evaporación y que se produzca más rápido el secado de la pastura. Perracino Litoral Maquinarias presenta la segadora, acondicionadora y liradora Yomel Moscato. Consulte al 03562 15456 920. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Vulcano fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts. Vulcano, equipos para lubricación. WT, submarca Ford en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. WT, fortaleza argentina en rastras. Ridger, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridger, su producción bien acompañada. Nuevo cargador continuo para mixer GEA. Trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergoleta agrícola. Robustez que se siente. Presentamos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al productor lácteo, contador Raúl Barrea, de Marul, Córdoba, que habla de su actividad y del mixer vertical GEA que dispone. La alimentación de los rodeos es algo que está a cargo de nuestros asesores, y mi hijo, en la parte del ingeniero agrónomo, se encarga de hacer el nexo con ellos y llevársela, digamos, a cada responsable de área. Nosotros el sistema de personal lo tenemos desarrollado por áreas, digamos, ¿no es cierto? Tenemos un encargado general y un encargado de cada área, ¿no es cierto? El encargado de la parte de alimentación lo hace a través de la TMR, o sea, la ración total mezclada, que se hace a través de los mixers. Hoy los mixers que nosotros utilizamos procesan la fibra. Eso es algo que antes no se lograba, digamos, y eso es algo importantísimo dentro de la dieta de nuestras vacas. Las dietas, digamos, están compuestas, la base principal de las dietas de alimentación está en el silo de maíz, ¿sí? Que es la fibra importante. Luego tenemos también como fibra efectiva, digamos, lo que son los megafardos, o los fardos o megafardos, o los rollos, como, de acuerdo a cómo esté hecho la reserva de alfalfa, que eso es lo que le da la fibra que necesita el animal para su mejor balance dentro de la fórmula. Luego tenemos también el maíz molido, ya sea en seco o maíz molido húmedo. Tenemos lo que es la proteína a través de los espellers de soja. Tenemos también las sales minerales que normalmente se le introducen para recuperar el animal todo lo que se va a través de su producción de leche. Y tenemos también semillas de algodón. Le vamos agregando de acuerdo a lo que determine en su momento el nutricionista. Barría, nosotros estamos presentes hoy en este establecimiento por invitación de Jergolet Agrícola y a través del concesionario. Bien. Ernesto Grifa e Hijos. Bien. ¿Por qué ustedes incorporaron un mixer vertical y por qué GEA? Bueno, tradicionalmente los mixers que había eran mixers horizontales que no permitían el proceso de la fibra, digamos. En este tipo de producciones de alta producción, de vacas de alta producción, necesitan sí o sí incorporar dentro de la dieta la fibra, porque si no, digamos, se produce algo que es, digamos, bastante común en los animales recién paridos, que son las torsiones y problemas, digamos, de metabolismo en el animal, que hacen que peligre inclusive la lactancia y la vida misma del animal. O sea que es indispensable incorporar dentro de la dieta fibra efectiva. Los mixes verticales tienen esa facilidad, tienen esa característica casi única que permite incorporar esa fibra efectiva para el animal. O sea que no hay alternativas de no usar un mixer vertical. ¿Por qué Jergolet ojea? Porque nosotros, primero, porque somos vecinos; segundo, porque estuvimos un poco analizando las distintas alternativas y vimos que era
era una alternativa muy fiable, muy confiable, era, venían invirtiendo mucho en tecnología, estamos muy ansiosos de incorporar próximamente el que tiene el MIXE, que ya tiene la incorporación de del silo, digamos, el dispositivo para incorporar y la carga del silo. Así que, bueno, ¿qué más de decir? Que hasta ahora ha sido una buena elección. Barriga, convengamos que los números del tambo no son fáciles, pero a pesar de todo se sigue con esta importante producción, ¿no? Sí, yo siempre tengo para decir con respecto a esto que los números nunca han sido fáciles en ninguna actividad, en esta en particular, pero creo que nunca hay que quedarse con la foto, creo que hay que analizar siempre la película, yo creo que hay que analizar toda la actividad y hacer un balance a lo largo del año, digamos. Esta es una actividad donde nosotros no podemos manejar el precio, eso es, en cualquier actividad es complicado, pero sí nosotros podemos manejar nuestros costos a través de la eficiencia. Entonces, el desafío permanente en el tambo es ser lo más eficiente posible para lograr esa rentabilidad, que aunque sea pequeña, permita de alguna manera seguir reinvirtiendo en la actividad para que garantice a mediano y largo plazo la continuidad de la empresa. En el transcurso del Simposio de Valor Ganadero, organizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas, el doctor Raúl Mota destacó los desafíos del productor de hoy. Es un sector que transformó la humanidad, es un sector milenario que tiene saberes y conocimientos tradicionales muy importantes, pero que estamos en un mundo nuevo. Entonces ahí el ganadero tiene todos los días que empezar de vuelta pensando qué de aquella tradición extraordinaria puede prevalecer y que tiene que incorporar como algo nuevo porque el mundo es distinto. Ese juego entre buscar innovación y sostener la tradición, de ese juego va a surgir el éxito o el fracaso del sector. ¿Cómo se puede expresar en la sociedad la resistencia a ver el cambio, porque da miedo, la ruptura entre las sociedades que están viviendo en un mundo que está mutando y las sociedades que vienen de un mundo más estándar? Es justamente el conflicto que hay hoy. Conflicto no en el sentido negativo, sino quizás sordera entre los jóvenes, los jóvenes a nivel mundial y los adultos. Está cortada el diálogo, no el diálogo amoroso entre padre e hijo, sino la comprensión. El mundo, los jóvenes viven en un mundo que está mutando y los viejos están viendo ese mundo con los colores viejos. Ellos me decían, yo estoy en un mundo de millones de colores y mis padres están viendo el mundo en blanco y negro. Así no lo vamos a entender. Llegamos al final de esta nueva entrega de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.